La Última Mirada News es patrocinada por Pastelería Margarita. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Cada fin de año, los medios de comunicación seleccionan al personaje del año. Y eso está bien, pero el consejo editorial de La Última Mirada News, yo, ha decidido ir más allá. Mediante un proceso eminentemente científico, lo que se me ocurrió a mí, hemos identificado las noticias del 2017 que revelan mejor el carácter nacional y el momento histórico en que vivimos. El número 5 es para la reacción oficial ante los premios literarios más importantes de habla hispana, que ganaron dos escritores nicaragüenses. Claribel Alegría ganó el premio Reina Sofía, Sergio Ramírez ganó el Cervantes, y mientras toda Latinoamérica celebraba, el gobierno de Nicaragua dijo. Y tomen nota que este gobierno felicita a Nicolás Maduro por poder amarrarse los zapatos. Parece que no hay premio que repare los odios del gobierno de amor y reconciliación. En cuarto lugar, el doctorado honoris causa al expresidente uruguayo Pepe Mujica. El gobierno ordenó a la UNAM cancelar el otorgamiento del doctorado, apenas un día antes de la fecha prevista, sin dar ninguna explicación. ¡Ay, vos sos pichicatero! Y para no desperdiciar el cartón, se lo dieron a Telémaco Talavera. En tercer lugar, la carrera artística de Laureano Ortega explota como supernova, con el patrocinio de HKND. La empresa de Wang Jing no ha podido construir el canal interoceánico, pero sí ha financiado varios conciertos destacando el talento musical del hijo de la pareja presidencial. Laureano Ortega es el peor cazador de socios internacionales o el mejor buscador de patrocinadores. En segundo lugar, la protesta ciudadana contra PriceSmart por no venderle un pollo y un queque a una señora con la membresía vencida. La indignación popular se tradujo en decenas de videos de personas cortando sus tarjetas y al menos una manifestación pública. Y piden ser expulsada esta transnacional de PriceSmart. En esta ocasión, el gobierno no reprimió a los ciudadanos. Parece que el problema no es si la gente sale a protestar, sino las causas que realmente ameritan una protesta. Pollo con queque, sí. Derechos humanos, no. Escojan sus batallas, señores. Y para finalizar, en el número 1, el acontecimiento que mejor define a la Nicaragua del 2017 es la controversia sobre la foto de la Virgen con un manto azul y rojo que parece rojinegro. Una foto en Facebook desató una controversia tan reñida con la verdad que hasta se llegó a creer que era producto de los mismos hackers rusos que se infiltraron en las elecciones de Estados Unidos. Muchos se apresuraron a denunciar al gobierno por manipular íconos religiosos, cuando en realidad la foto registraba el altar de una casa particular y el color del manto era azul oscuro. Es la versión nica del meme de qué color ven este vestido. Let me take a selfie. Una tormenta perfecta que mezcla religión, política, opiniones desinformadas, redes sociales y que no tiene absolutamente ninguna consecuencia. Qué manera de cerrar el año. Nos salió la Virgen y de verdad. Buenas noches. La Última Mirada News fue patrocinada por Pastelería Margarita.